Y Josué dijo al pueblo: Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué capítulo 3, versículo 5. Lo más seguro es que la mayoría ha escuchado esta frase. Con un gran poder viene también una gran responsabilidad. Bueno, esta es la famosa frase que Marvel pone en los labios de Ben Parker, quien con profundo interés y preocupación procura hacer entender a su sobrino, Peter Parker, que los dones que recibimos pueden ser una bendición o una maldición y que la diferencia la hará el cómo administremos esas capacidades recibidas. En los versículos que hemos tomado de base, de ejemplo, de introducción para este pequeño comentario, encontramos al pueblo de Israel a punto de cruzar el Jordán para pasar a la tierra prometida. Por cierto, para tomar esa tierra necesitarían la intervención de Dios, tanto como la necesitaron al quitar de sus hombros el pesado yugo de la esclavitud egipcia. La tierra no estaba vacía. Allí habitaba el cananeo, el heteo, el heveo, el fereseo, el jergueseo, el amorreo y también el jebuseo. Lo puedes encontrar Josué capítulo 3, versículo 10. Estos pueblos no iban a entregar voluntariamente sus tierras a los israelitas. El Dios del pacto les iba a asegurar que Él los echaría de delante de su pueblo, porque Él es Dios. Él es el Dios viviente que está en medio de los suyos. Dios promete que hará maravillas entre ellos. Sin embargo, Dios asegura al pueblo que es responsable de que las bendiciones divinas los motive, los lleva a desarrollar un carácter santo. La tierra que les va a dar en heredad, el mañana glorioso de experiencias poderosas con Dios, debe moverles a poner la mira en las cosas de arriba. Y continuando con la historia, tú puedes comprobar que efectivamente Dios echó a esos pueblos. Dios les dio la tierra a los israelitas. Lastimosamente también, si tú analizas todo el pasaje, si tú analizas todo el libro de Josué, vas a comprobar que ellos no perseveraron en escuchar atentamente la voz de Dios. Ellos fallaron en obedecer la palabra de Dios. Su ley que alumbra los ojos se desvió. El pueblo se desvió en pos de otros dioses. La tierra prometida debía ser un tipo de paraíso. Para el pueblo de Israel se convirtió en un infierno. ¿Por qué? Porque eran duros de servir. Porque apartaron su mirada de Dios. Como ya sabes, en la historia de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Más adelante fueron llevados cautivos. Una gran parte se perdió. Luego regresó un pequeño remanente. Jamás el pueblo de Israel recuperó la tierra prometida. Y esta lección es para ti y para mí. Dios nos da vida. Dios nos da aliento, incluyendo milagros, maravillas. Pero debemos entender que aunque a Él le place darnos esas cosas para hacernos bien, también nos hace responsables de administrarlas. Dios nos demanda estar atentos a su palabra de forma que procuremos glorificarle creciendo en santificación. Dios bendice al pueblo con maravillas. Nuestro Dios es fuente de todo bien. Y Santiago, por ejemplo, nos asegura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo puedes leer Santiago capítulo 1, versículo 17. Dios se nos ha revelado por nombres que le identifican como aquel que es suficiente para suplir todas nuestras necesidades, sanar todas nuestras dolencias, librarnos de todas nuestras angustias, guardarnos en los peligros de esta vida, libertarnos del poder del pecado, sustentar nuestros corazones. Nombres como Jehová Jiré o Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Nisi, El Shaddai. Estos nombres nos aseguran que efectivamente
Los que esperan a Jehová tienen nuevas fuerzas. Levantan alas como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. ¿Por qué? Porque Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, aun a los incrédulos, a la creación en general, pero de manera especial a los suyos. Las bendiciones de Dios no se limitan a realidades pasadas. Dios asegura que va a continuar hoy y siempre obrando a favor de su pueblo. Ellos van a cruzar el Jordán de una manera semejante a como cruzaron el Mar Rojo. Lo cruzarán en seco. Verán los muros de Jericó caer sin ponerles un dedo. En su batalla contra los amorreos se sorprenderán con un milagro sin precedentes. Dios detendría el sol en medio del cielo, no se apresuraría a ponerse casi un día entero. Dios obra maravilla tras maravilla, y el pueblo de Dios lo estaba viendo, hasta que el pueblo se desvía. Dios echa a los pueblos enemigos. Dios les bendice con la tierra prometida y el pueblo, en cambio, se desvía, se olvida de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a ti y a mí? El Señor nos ha bendecido, el Señor ha sanado nuestras vidas de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad, el Señor nos ha respondido con un trabajo, con bienestar, y nosotros, ¿cómo le agradecemos? La mayoría de las veces nos olvidamos de que Dios nos bendice. Nos acordamos de Dios cuando las cosas van mal. Nos acordamos de Dios en el tiempo de prueba, en el tiempo de aflicción. Pero cuando las cosas marchan bien, cuando las cosas te van bien, ¿te acuerdas de Dios? De la misma manera es para con nosotros hoy. Dios continúa bendiciendo nuestras vidas. Reparte dones, capacidades, talentos, oportunidades para que nosotros crezcamos en gracia, para que glorifiquemos su nombre, para que el mundo tenga un testimonio continuo de que Dios tiene un pueblo distinto que le ama, que le obedece. Ese testimonio tiene que alumbrar a esta sociedad, tiene que alumbrar a este mundo que está en oscuridad. Tenemos que afirmar, como dice Santiago, que en nuestro Padre, mejor dicho, no hay mudanza, no hay sombra de variación. Es el mismo Dios en la persona de su Hijo. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él está con nosotros. El problema es que tenemos libre albedrío, y muchas veces usamos ese libre albedrío para tomar decisiones sin consultar a Dios. Al tener nosotros libre albedrío, podemos escoger entre el bien y el mal, escogemos hacer nuestra voluntad, que muchas veces no, siempre, está en contra de la voluntad de Dios. Nuestra voluntad muchas veces no está alineada a la voluntad de Dios. Las misericordias de Dios siguen siendo nuevas. Su palabra sigue siendo suficiente para sobreedificarnos, para conducirnos a alcanzar la herencia. El Espíritu seguirá guiándonos a toda verdad. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que tener una relación íntima con Dios. Debemos entender que para nuestros días no es saludable pensar en las maravillas de Dios a la manera de los portentos que vio el pueblo de Israel. No han de esperarse los milagros que se dieron durante el ministerio de Cristo, ni anhelarse un regreso a las señales y prodigios de la era de los apóstoles del primer siglo. Claro que Dios aún puede hacer todas esas cosas. Él es infinito. En su soberanía, Él las puede hacer. Pero sabemos que en esta era Dios nos manda a vivir por fe, no por vista. Aprender que Él obra como Él quiere. A veces consideramos que Dios obra de una manera ordinaria, ¿verdad? Pero es que Dios
obra de maneras extraordinarias. Estamos llamados a vivir de manera extraordinaria ¿en qué? En lo ordinario, en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones normales. Todo lo que el Señor nos da es bendición. Él quiere bendecir tu vida, Él quiere bendecir mi vida. Todo lo que tenemos son dones. Son maravillas que Dios nos da. Son habilidades, son talentos que pone en nuestras manos para bendecirnos, para bendecir a otros. Quiere que la administremos. Y administrar incluye una vida devocional. Nuestra iglesia local, obra de evangelista, obra misionera. Ser de testimonio en estas áreas, por ejemplo, en nuestra iglesia local, en nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en la pareja de matrimonio, en la paternidad. Ser de testimonio en cada área de nuestra vida. Siguiendo con este pasaje de Josué, tú puedes notar cómo Josué le da al pueblo una orden en virtud de lo que Dios va a hacer. Les dice, santificaos. Leemos de nuevo este versículo. Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Santificaos. Es una forma de decir, procurar estar en línea con la voluntad de Dios. Procurar rendir vuestros corazones al deseo de Dios. Es necesario que entendáis que lo que Dios quiere no es solamente que recibáis una heredad, que viváis como los demás pueblos de la tierra, sino que seáis su especial tesoro, que brilléis en medio del paganismo, que con vuestra conducta, con vuestro testimonio, mostréis la gloria de Dios. Está diciendo, procurad administrar bien los tesoros del reino. Santificarse es eso, desear que la voluntad de Dios se haga, es procurar vivir una vida que agrade a Dios. Como Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 1 al 3. Dios nos hace responsables de procurar con todo nuestro ser agradarle. Él desea que nos conduzcamos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Claro que Dios sabe nuestras debilidades. Sabe la lucha que mantenemos con el pecado. Él nos acompaña hasta el fin, dándonos su oportuno socorro, de modo que quien se propone, amparado en su poder, si tú quieres ser un administrador fiel de las bendiciones, de los talentos, de los dones, de las habilidades que Dios ha puesto en tu vida, tú puedes serlo. Y es que puede suceder que las maravillas que Dios da a su pueblo para que les sea de bendición se tornen en lo contrario, se tornen en maldición. Porque el pueblo estaba siendo bendecido por Dios. Como hemos leído, Dios echa a todos los enemigos de Israel. Y el pueblo, en vez de administrar la tierra, el pueblo, en vez de bendecir a Dios, Señor, nos ha dado esto, pues con estos talentos, con esta tierra que tenemos, esta tierra prometida, vamos a honrar a Dios. Todo lo contrario. El pueblo decidió seguir por su camino. Puede suceder que las maravillas que Dios da a su pueblo para que les sea de bendición se tornen en lo contrario. Se tornen en maldición. ¿Y cómo puede ser esto? Esto ocurre cuando el administrador de los beneficios, los talentos, las oportunidades de Dios los toma sin considerar a aquel que los otorga y entonces menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad
ignora que su benignidad le guía al arrepentimiento, como dice Romanos capítulo 2, verso 4. Al no interpretar correctamente el carácter de su señor, el siervo malo y negligente, lo que hizo o lo que hace fue esconder el talento que se le confió para que lo administrara con fidelidad. Insisto, con fidelidad. Esto es lo que el amo alabó en los demás siervos. Bien, buen siervo y fiel. Mateo capítulo 25. Y hay otra parábola que se encuentra en Lucas 19. Negociad entre tanto que vengo. Josué no le dice al pueblo, santificaos para que Jehová haga mañana maravillas entre vosotros. Él no dice para. Él dice por qué. Dios derrama sus bendiciones, y esto no dependerá de si el pueblo se santifica o no. El amo de la parábola de Mateo 25 repartió talentos a todos según la capacidad de cada uno. Y al parecer el que recibió solo uno no había demostrado ser muy capaz, pero de todas maneras recibió un talento. Y tenía que ser responsable. No es determinante la santificación para que Dios dé los talentos, pero sí es determinante para que haya una buena y una fiel administración de los mismos. El que recibe un talento, lo recibe. Porque a lo mejor su capacidad era menor que el que recibe más talentos, pero recibe un talento. Y en vez de ponerlo en funcionamiento, lo esconde. No negocia con él. El hecho de que recibamos bendiciones de Dios, esas bendiciones que nos da, no asegura el éxito en nuestras vidas. ¿El pueblo recibió la tierra prometida? ¿Garantizó el éxito? No. Y eso que Dios había expulsado a todos sus enemigos. Pero el pueblo, ¿qué empezó a hacer? Tomar las costumbres de los pueblos enemigos. Lo llevaron a su casa, lo llevaron a sus relaciones, a su matrimonio. En vez de adorar a Dios, adoraban a otros ídolos. El hecho de que recibas bendición de Dios no te asegura el éxito en tu vida. El éxito lo asegura lo que Dios dijo a Josué antes de tomar el mando. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solo la palabra de Dios revela al Señor en toda su hermosura, en toda su gloria, en su sabiduría, santidad, justicia, verdad. De modo que la única forma de conocerle tal cual es y la única forma de amarle y obedecerle tal como Él es escudriñando, meditando, obedeciendo su palabra, guardándola en nuestros corazones, poniéndola en práctica cada día. De esta forma vamos a conocer el corazón de Dios, y esto hace que Dios nos siga bendiciendo. Pero Dios no nos bendice solo para que nos quedemos esa bendición. Está bien, nosotros nos estamos edificando, recibimos, por ejemplo, dones, talento, habilidades, pero no es para que nosotros no las quedemos. Uno se edifica, pero es para edificar también a los demás. Es para la edificación del cuerpo. El pueblo al que se dirigió estas palabras ciertamente se comprometió de manera inicial a santificarse, obedeciendo la palabra de Dios, pero más tarde, al morir Josué, al morir toda la generación que le conoció, descuidó su compromiso con el Dios de maravillas. Se volvieron a adorar a otros dioses. Eso es lo que sucede cuando no crecemos en santificación. Nos volvemos idólatras, menospreciamos a Dios, rendimos nuestro corazón a otras cosas. Y generalmente, a las mismas bendiciones que recibimos de Dios, las tomamos como nuestras. Es decir, el Señor te bendice y nosotros en nuestra incapacidad, en nuestro razonamiento humano, en nuestro humanismo, pensamos que esas bendiciones las hemos recibido por nuestra propia cuenta, que ha sido mérito nuestro. ¿Y qué hacemos? Rendimos nuestro corazón a esas bendiciones que hemos recibido de Dios. Y este pensamiento debe tocar nuestro corazón. Debemos hacer un autoexamen.
para ver si realmente estamos en la fe. No vaya a ser que solo seamos falsos profesantes. Mateo capítulo 21, versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios te está dando la maravilla, la bendición de vivir. Qué bueno que tú y yo podamos vivir para Dios, vivir para servir a los demás, amar al prójimo como a nosotros mismos, bendecir al que te bendice, bendecir al que te maldice también, al perseguidor, bendecir al que habla mal de ti, al que te critica, al que murmura contra ti. Dios cada día nos da maravillas. Haremos bien en entender que Dios lo que demanda de nosotros es: te he dado dones, te he dado habilidades, estoy bendiciendo tu vida, hónrame, administra lo que yo te estoy dando, no lo escondas, ponlo en funcionamiento, te bendigo, sírveme, ámame, búscame cada día en oración, medita, escudriña la palabra, ayuna, intercede. Recordamos el versículo de introducción. Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Quieres que el Señor haga maravillas en tu vida, en tu matrimonio, en tu puesto de trabajo, en tu congregación? Santifícate. Josué está diciendo santificaos, que es una orden. No dice al pueblo, santifícate si quieres. Santificaos, algo imperativo. ¿Por qué? Porque si nos santificamos, si obedecemos ese mandato, Jehová hace maravillas en nuestra vida. La respuesta, hermano y hermana, depende de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a santificar? Obviamente todos queremos las bendiciones de Dios, pero hay un requisito. Santificaos, apártate del mal, abandona el pecado. Ten un encuentro personal con Dios. Santificaos y Dios derramará bendiciones entre vosotros. Yo quiero esas bendiciones de Dios. Yo quiero que el Señor bendiga mi vida. Yo quiero ser prosperado en todo lo que hago. ¿Quieres eso también en tu vida? Santifícate. Santificaos. La decisión depende de nosotros.